Cuentos de hadas españoles. Pulgarcita. Érase una vez una mujer que vivía sola. Siempre había querido tener una hija desde que era pequeña. Una resplandeciente mañana, estaba regando las plantas y lloraba, pensando que si tuviese una niña, podría jugar con ella. Y se le apareció una hada madrina. ¿Qué te pasa, mi niña? ¿Por qué lloras? Me gustaría tanto tener una niña. Por favor, ¿podrías decirme dónde encontrar una? Estoy desesperada. No te preocupes. Eso tiene fácil solución. El hada madrina, con sus poderes mágicos, le entregó una semilla. Mi niña, verás. No es una semilla común que crece en las granjas. Esta semilla necesita mucho amor y calor. Plántala en una maceta y verás qué ocurre. Y no olvides que necesita mucha luz. ¡Oh, gracias, hada madrina! ¡Qué generosa eres! Plantó la semilla en una maceta y la puso delante de la ventana para que le diera la luz. Pronto creció y se convirtió en una flor grande parecida a un tulipán. La mujer la alimentaba con mucho amor y la regaba cada día. Un día besó los pétalos medio abiertos. Y como por arte de magia, la planta floreció de repente. Dentro estaba sentada una delicada y graciosa niña. Es mi niña, mi hija. La llamaré Pulgarcita. No es más grande que mi pulgar. Soy tu madre, niña, y te llamas Pulgarcita. La flor le había dado la hija con la que había soñado. Tenía una nuez que le servía de cuna. El colchón eran pétalos de violeta y la sábana era un pétalo de rosa. Durante el día jugaba en un barco hecho con un pétalo de tulipán. Flotaba en un plato de agua y remaba con dos remos hechos con crines blancas de caballo. Era todo un espectáculo. Una noche, mientras dormía en su cascarón de nuez, una rana enorme entró por el agujero del cristal de la ventana. ¡Qué guapa es! ¡Es la novia perfecta para mi querido hijo! Y se llevó la cáscara de nuez en la que estaba durmiendo la pequeña y puso a Pulgarcita en un nenúfar en medio del estanque. ¡Lo tenemos en un nenúfar! ¡Ahora nunca podrá huir de nosotros! Sola, en la hoja verde, Pulgarcita se sentó y empezó a llorar. No quería de esposo al horrible hijo de la rana. ¡No me casaré contigo ni en broma! ¡No puedes decirme eso! Mientras tanto, la madre buscó a Pulgarcita en cada rincón de la casa, pero no pudo encontrarla. Había un banco de peces que nadaban bajo el agua junto a ella. Habían visto a la rana y oído la conversación. Les daba tanta pena que decidieron ayudar a Pulgarcita. La rana y su hijo estaban muy ocupados preparando la boda. Los peces se reunieron alrededor del tallo verde y lo mordisquearon con sus dientes. La hoja se separó del tallo y Pulgarcita empezó a navegar. ¡Muchísimas gracias! ¡Chicos, sois muy amables! Pulgarcita llegó muy lejos, donde las ranas no podían encontrarla. Pulgarcita pasó por muchos lugares.
Cuando los pajaritos la veían, cantaban. ¡Qué chica más guapa! Se hizo de noche y Pulgarcita se envolvió en la hoja y se echó a dormir. Pero a la mañana siguiente, se despertó en un lugar donde el sol se reflejaba en el agua y parecía oro brillante. Se dirigía al final del riachuelo. Justo entonces, un insecto enorme apareció volando. ¡Pero qué niña más bonita! ¡Tengo que salvarla! Inmediatamente la agarró con sus patas y la llevó a un lugar muy lejano. ¿A dónde me llevas, señor insecto? ¡Te llevo a mi casa! Cuando llegaron a la casa del insecto, todos los demás que vivían en el árbol se acercaron a ver quién había venido. ¡Amigos, mirad qué niña más guapa! ¡Voy a casarme con ella! ¡Solo tiene dos patas! ¡Qué ven mis ojos! ¡Y mira eso! ¡Solo tiene dos manos! ¡Qué vergüenza! ¡Parece una humana! ¡Es muy fea! El señor insecto aceptó lo que estaban diciendo y más tarde, muy enfadado, la dejó en las profundidades del bosque. Llegó el invierno. Empezó a nevar y la pobre niña temblaba de frío. Cada vez tenía más frío. No paraba de caminar buscando comida y cobijo. De repente, encontró una casita. Se acercó a la enorme puerta y llamó. Salió una ratona de campo que vivía en la casita. ¿Quién eres tú, preciosa niñita? ¡Ah! ¡Estoy perdida en el bosque! ¡Tengo mucho frío! ¡Y no he comido nada! ¿Podrías ayudarme? Yo vivo sola. Entra en mi casa y comparte mi comida. Entrarás en calor. Pero antes, ¿me dices cómo te llamas? Me llamo Pulgarcita. Pulgarcita entró en la casa. Era muy acogedora y calentita, con una habitación llena de grano y una cocina con despensa. Gracias por compartir su comida y dejarme quedar en este sitio tan cálido. Te puedes quedar todo el invierno. Señora ratona, es usted muy amable. La ratona estaba fascinada por la belleza de Pulgarcita y quería que se quedara con ella para siempre. Es fin de semana y hoy tendremos una visita. Una vez a la semana mi vecino viene a verme. Sonó el timbre y apareció un topo. Llegó con su abrigo negro de seda. El topo oyó a Pulgarcita y se enamoró de su dulce voz. Decidió casarse con ella. Se acercó a la ratona y le dijo: Te daré mi comida y también mi casa. ¡Si me dejas casar con esa preciosidad de niña! La señora ratona no pudo decirle que no al rico topo. De acuerdo, comenzaré con los preparativos. ¿Sí? Pulgarcita no quería casarse con el topo, así que a la mañana siguiente decidió huir. Mientras vagaba por el bosque, se encontró con una gorriona tendida en el suelo. ¡Esa pobre pajarita habrá muerto de frío! Al acercarse, vio que la gorriona estaba viva. Solo estaba herida. ¿Estás bien, querida gorriona? ¡Oh, no! ¡Está sangrando! Pulgarcita decidió ayudar a la pajarita y consiguió unas vendas y medicinas para la gorriona. No te preocupes, gorriona. Te pondrás bien. La pequeña gorriona pudo volar tras ponerle las vendas. ¡Adiós, bonita pajarita! ¡Gracias, preciosa niña! ¡Jamás olvidaré esto! ¿Puedo ayudarte yo en algo a ti? De repente, Pulgarcita vio a la ratona y al topo que se acercaban y la llamaban. ¡Oh, Pulgarcita! ¿Dónde estás? Y cuando Pulgarcita oyó esa voz, le dijo a la gorriona.
La ratona quiere que me case con el señor Topo. Por favor, ¿podrías llevarme lo más lejos de aquí que puedas? ¡No quiero casarme con el topo! ¡Tengo un plan! ¡Vamos, sube! ¡Y rápido! ¡Adiós, señora ratona! ¡Muchas gracias por todo! ¡La quiero! ¡Y nunca olvidaré su ayuda! El topo y la ratona se quedaron perplejos cuando vieron a Pulgarcita salir volando. El gorrión la llevó a una tierra llena de plantas donde había todo tipo de flores y pajaritos cantando. ¡Esto es precioso! ¿Cómo se llama? Se llama Florilandia. Ahora tengo que irme. ¡Gracias, señora gorriona! ¡Eres la mejor! Pulgarcita estaba muy contenta. Este es mi hogar. Estas flores huelen tan bien. Y los pájaros cantan tan dulcemente. De repente recordó su verdadero hogar. Y cómo su madre la había criado con amor. Se puso muy triste y quería ir a casa. Pero de repente apareció el rey de Florilandia. Vio a Pulgarcita y se enamoró de ella. Soy el rey de Florilandia. Y tú eres la chica más guapa que he visto en mi vida. ¿Querrías casarte conmigo y ser mi esposa? Tú serías la reina de Florilandia. Pulgarcita lo pensó un instante. Era un marido muy diferente al hijo de la rana, al señor insecto y al topo del abrigo negro de seda. Sí, pero solo si me llevas junto a mi madre y vivimos los tres juntos y felices. Aceptó y le dio un regalo a Pulgarcita. El mejor regalo. Un par de alas que habían pertenecido a una gran mosca de plata. Cuando las tuvo en la espalda, Pulgarcita también podía volar de flor en flor. Pronto se casaron. Después de su enlace, el rey y Pulgarcita salieron volando y encontraron la casa de la madre. La madre estaba feliz de volver a verla. ¡Oh, Pulgarcita! No sabes lo contenta que estoy de volver a tenerte aquí. Jamás permitiré que te alejen de mí. Jamás te abandonaré, madre. La madre recibió a los dos en su casa y todos vivieron felices para siempre.